El Hospital Regional del Magdalena Medio gestiona alianzas estratégicas para contar con una unidad de salud mental en sus instalaciones. Por ello, este jueves visitó en este centro asistencial el médico psiquiatra Pedro Javier Gutiérrez Guisa, gerente del Hospital Psiquiátrico de San Camilo de la ciudad de Bucaramanga. Nosotros en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, digamos, la cantidad de pacientes que estamos recibiendo de esta provincia es una cantidad importante. Hay una demanda clara en temas de salud mental, especialmente ahorita en esta pandemia. Entonces, con el doctor Aldemar, pues tomamos la decisión de unirnos, de revisar de qué forma podemos hacer un buen convenio, de tal manera de que Hospital Psiquiátrico San Camilo pueda hacer presencia aquí en el Hospital Regional del Magdalena Medio para poder ofrecer esta oportunidad en temas de salud mental que día a día se viene descompensando, no solamente en el departamento de Santander, sino también a nivel nacional. El objetivo es atender la necesidad sentida de los pobladores de la región en temas mentales y de farmacodependencia. Y la idea es madurar un proyecto que se tiene, que es una unidad mental en Barranca Bermeja. Ustedes conocen la importancia de esta unidad que cubre alrededor de unos 450 mil habitantes de la zona de influencia de este hospital. La idea es evitar las remisiones a Bucaramanga, la idea es estar más cerca de nuestra población. Son alrededor de 15 camas que podemos habilitar donde antes era la antigua urgencias, es una zona independiente, una zona que se encuentra ya habilitada, estamos ya haciendo las adecuaciones. Esto no es un proyecto a futuro, es un proyecto inmediato. Si Dios quiere, en diciembre, la idea es que podamos ya tener esta unidad mental al servicio. Se espera ahora consolidar esta alianza para brindar un servicio que tanto requiere la comunidad de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio.